Ah, buenas noches, aquí estamos en vivo. Esto es, uh, estamos en Veo Veo, desde el Cuadrado Gris, Barrio obrero, Puerto Rico sin gentrificar, ¿ok? Mi gente, entiendan bien, entiéndanlo bien. No cambien los frente de su casa, no traigan un arquitecto que estudió, tú sabes, en, en estas universidades tan costosas que de, de repente Tú compras una casa en una urbanización o un lugar y de repente lo que tiene frente a ti un vecino que puso una mansión, listo, las renta para arriba, todo. Pa... Siempre pasa exactamente lo mismo, así que. Pero este no es el caso, este no es el caso del cuadrado gris. Hoy estamos en un capítulo de. Espectros de la Comunidad y aquí le presento a mi compañero de lista que nos vamos a estar presentando para la alcaldía de Aybonito en breve, Fernando Sosa ¿Cómo estamos? Aybonito porque Aybonito Ay porque me encanta ay, el nombre encanta y aparte me gusta, los, y me gusta y me gusta el mosos, festival de, sabes Aybonito, las, las flores de, oh, Por favor, sí, la comida, la tripleta sí. esa que hacen en Aybonito yo, ay yo tengo una historia de eso, yo tengo una amiga, Didi, Didi que un poquito más cerca del micrófono. Didi, que en paz descanse, sí. este, du, du, di, Didi Muñoz, ella era una mujer brillante, se sacaba todo de la manga production. La tipa siempre tenía chavo Y había veces <laughs> que, tú sabes, entonces ella se inventaba. Bueno, pues ella le dio, ella fue diseñadora, hacía unas ropas cabronas, pintadas a mano, ta, ta, ta. Pues se fue a Canadá, se casó con un canadiense, llegó a Puerto Rico y ella se sacó de la manga production el único, este único negocio donde ella mandaba a buscar por vagones orquídeas a Tailandia. Dios mío, qué suerte. Entonces esas, esas, ya tú sabes. Entonces las, las orquídeas las traía de Tailandia, ella misma las armaba, las armaba acá, que yo inclusive en varias ocasiones iba y la ayudaba. Y esas orquídeas pues nada, historia larga corta. Y ya iba al festival de las flores. Nunca la, la aceptaron vender arriba, que era donde estaban las personas todas las que las profesionales en orquídeas. Que ¿Por sé qué? Yo. Porque perdóname papi, yo ya vendía las orquídeas 10 pesos cada una. Entonces, <laughs> a las orquídeas allá arriba costaban 30, 40 y las traía de Tailandia. Entonces todo el mundo lo odiaba, pero la tipa salía de allí forrada de chavo. Wow. Entonces ya todo el mundo sabía que vamos, a, vamos al kiosco de Didi, tú sabes. Y nada, la extraño mucho, me ayudó un montón porque la tipa era, era chulísima. La comida, chulísima. hablando de comida, yo descubrí cómo podemos compensar. Yo no con... estaba hablando de comida. No, no, pero yo no, voy a no hablar no de comida. Rico. La comida en Hay Bonito es bien rica. Ah, hay sí, hay un sitio que hacen unas tripletas bien, bien cabronas. Sí, no, hay bonito, hay este, hay bonito, Pero nada, eh, tú sabes, o sea, la comida, los matrimonios, quién cocina, quién no sí. cocina, cómo, cómo nos turnamos, que yo. Pues nada, yo soy el que cocino, pero descubrí. Que, que, mira, por ejemplo, a mí que me gusta la sopa de plátano. Este es un producto impresionante, señores. Sopa de plátano... Ahí la tiene, de campo, plátano de campo. ¿Y eso es de ahí bonito? Esto es. no es de ahí bonito, ah. pero, oja, pero es de Puerto Rico y esto es riquísimo. A, a los que les gusta hay la que local. Totalmente. Hay que comprar productos locales. ¿Qué, eso, ¿qué eso? es eso de estar comprando huevo sí. de otros lugares por, sí. por 20 centavos en la diferencia del precio cuando sí. tenemos gallina? Gallo, ahora que prohibieron las peleas, tenemos todos los gallos en la calle despertándonos <laughs> a las 4 de la mañana, los cabrones. <laughs> ¿Entiendes? O sea que. Vamos, ¿es verdad o no es verdad? Yo tengo pues uno que se pone enfrente. O sea, hay gallo y gallina pues y hay huevos Ojalá por todos lados. Yo privilegio de tener un gallo frente a mi casa. Y que me levante por la mañana. Ya ah, entre. Ah, me cambió la vida, la verdad, sí. debo decirlo. Yo lo odiaba al principio, pero ahora cuando lo escucho es como escuchar a un amigo. Ay, sí, eso y, lo y olvídate. Y el coquí que tampoco se escucha tanto como antes. No, eso también, acá, es una acá cosa sí. Que yo extraño muchísimo. Fíjate, en, ¿qué pasó con Río Piedra? que los coquitos? No en, no sé, en Río Piedra. Sí, no mira, escucha. introducimos a. Al gran Sayas, aquí lo tienen. David Sayas, ¿cómo Saludos. estamos? Muy bien, contento. Acércate al micrófono porque si no me voy a escuchar contento yo solo. Con... Y... <laughs> Gracias por, por la invitación. Este, de verdad, contento de estar aquí. Chacho, y... más contento estoy yo de tenerte aquí porque de, de verdad que admiro mucho tu trabajo. Me encanta pasear por Santurce y mirar tus tu piezas. Hay una enorme, en la, en la Fernández Junco, que es una sí. niña. Este, esa pieza es hermosa. Gracias, no, ¿Me puedes contar ese... algo sobre esa pieza? Eso, eh... Pues mira, esa pieza... La tenemos eh... acá en, en, en el Instagram. Mira, entramos a la, a la charla directamente como quien... Tienes que dejar para atrás. <laughs> pues, Tengo que ir para abajo, para abajo. En lo que, en lo que, en lo que vas a hablar? Hizo, a, ver, eh, a hablar... ver, vamos a hablar. Más todavía. Si tanto. No, 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 no. Yo no sabía que ibas a ir tan rápido. Estoy... Es, esa pieza es parte pues, Comí la sopa de plata. Esa pieza es bien particular porque eso yo la autogestioné. Tú la me hice, dices. Eh, como de regalo para, para... Eso es un colegio, Santa Mónica. Uh -huh. Y me reuní con la directora y le presenté mi idea y, y entonces pues, hice todo el proceso de la producción y es como parte de... Una de las piezas que yo autoestimé simplemente por, por desarrollar otro mural más en mi, en mi carrera, ¿verdad? Claro. Y, 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 a, y, qué, y qué significado tiene para ti ese mural. O sea, eh, eh, porque es, es una niña, ¿verdad? Que es también... una niña. Ajá. Este eh... si recuerdo si bien, no los, los ojos no están, no, no están ahí, ¿verdad? Es como, como... Bueno, no sé si ahora, pero sí si lo, lo. Es lo, que no, no, pinté. no, no, está, está tal y como lo pintaste, sí. pero no sé, por obviamente no la recuerdo completo la pintura. Sé que, sí. que cuando paso la miro y, y me parece colosal, ¿verdad? Si es la palabra, porque, porque es tan enorme la pieza. este Y, sí. y obviamente aquí no hay tantas, o sea, no hay muralistas que, que pintan a, lo, a las escalas que tú pintas. Bueno eh, sí, hay los, poco, los pero, hay, los hay. Realmente, eh. este hoy por hoy contamos con, con ya muchos exponentes que están pintando grandes obras. Mm. Este y David viene de un movimiento también de, de, gente que hacía graffiti y empezó a hacer murales también. No, 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 o, o, no realmente. Lo que esa confusión existe porque cuando yo entro a la escuela de artes plásticas, me hago amigo de un montón de grafiteros todos mis amigos eran grafiteros y es por eso que yo comienzo a hacer murales porque yo digo contra quiero hacer quiero llevar mi obra a espacios públicos y en grandes formatos como lo que ellos estaban haciendo con las letras mm -hmm. y entonces pues ahí comienza verdad mi aventura por, porque tengo amigos que eran grafiteros entonces hubo como que esa confusión muchas muchas personas todavía piensan que que este yo era grafitero, ¿verdad? Pero uh -huh. no, no lo fui. Tú eres, tú eres muralista, o sea, tú, tú, tú eres artista plástico y elegiste el muralismo como, digamos, como una, una forma de expresar y, y llevar tu arte a, a, a un medio que es la lo público, ¿no? Para que tenga una audiencia bien grande y que no tenga que pagar una entrada de museo, que estoy harto de pagar entradas <laughs> a museos, deberían ser gratis, están hechos con ni hablar de los escritorios con esta señora que te miran y dices ah sí qué viene a hacer usted acá al museo qué carajo voy a venir a hacer al museo a ver obra de arte o sea déjeme pasar saquen este escritorio de acá y déjenos entrar este, pero estamos viendo acá imágenes estamos viendo el Instagram de David que es bien prolífero y hay un montón de cosas voy a ir pasando en la medida acá cuánto tiempo se, cuánto tiempo para que sea eficiente y que sea, eh, porque yo me imagino que también tiene que ver costo, efectivo, tiempo. Tú no puedes estar tres años en un mural y, y, y quedarte ahí, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo más o menos se lleva un mural hoy en día? Bueno, no debería tomar eh, el tiempo normal, dos semanas, una semana. Y, bueno, dependiendo, verdad, también el tamaño, este. Y más cuando se viaja. Cuando se viaja a hacer murales hay que ser bien rápido porque el, el tiempo es bien limitado. Y entonces aprendes a, a tratar de a trabajar machucar. lo más rápido, rápido. Lo más rápido posible. Oye, David, yo, yo veo mucho este recurrente, ¿verdad?, en tu obra el gallo. ¿Por qué? Pues mira, eh, el gallo yo lo utilizo. El gallo yo lo utilizo para un poco eh, acompañar el diálogo en la obra, ¿verdad? Entonces, en mi obra significa eh, lucha, porque el gallo es un animal que naturalmente eh, pelea hasta la muerte. Y, y ese significado, pues, un poco eh, lo utilizo mucho en mi obra. Eh, hay hay muchos mensajes en mi obra de, de cómo se lucha en la vida, de ah. lo, lo, lo duro que hay que hacer al caminar y toda esa cuestión. Ah. Y entonces, pues no es un trademark en mi obra, pero sí lo utilizo, lo he utilizado mucho y aparece, verdad, frecuentemente. Sí. Yo también inclusive lo asocio mucho con la cuestión Puerto Rico, con, con el Caribe. Yo, yo asocio mucho el gallo, aunque el gallo está en todas partes, pero no sé por qué lo asocio mucho con el Caribe. Y cuando lo veo en tu obra, es lo que, lo que pienso, ¿verdad? Que y es está, una... en la está en la calle también, está sí. en el día a día, ¿no? Sí. Son, hermo Ay, son hermosos, sí, son hermosos. Sí. Son animales que son... No, tú no te puedes acercar, el tipo te mira con desconfianza, si sí. te haces medio loco te puedes saltar encima, o sea, sí. es un animal, sí. un, un... Además de eso, son bellos los que hermosos. Hermosos. Sí, o sea, me encanta Además, encanta el plumaje. Sí? Sí. Y, mucho más que esos corderos mansos que tenemos sí. en el escudo. Deberíamos cambiar... Sí, sí por, por dos gallos y tres, gallo, pi y tres exacto, pitbull para que sepan la que hay cuando vienen a Puerto Rico. Sí, sí. <laughs> pero sí, es, es, es bien interesante. Yo, inclusive, una pieza tuya que a mí me encanta mucho, es como un, un hombre cargando un bote un o una, una yola. Eso, es, eso, 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 eso está, ¿verdad? ¿O ¿Hay algo? Un, hay, un, un, yo he hecho algo así. Este, no sé si estás hablando de esa pieza, pero... Esa pieza también tiene un gallo. Tiene como unas casas, este, es que no. Ah, bueno, esa obra es un jibarito un que jibaro, está cargando. Exacto. Esa obra eh, 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 se ha convertido en una de las más importantes de mi carrera, porque yo la hice eh, hablando sobre lo que nos estaba sucediendo después del huracán María. Que era, exacto. era reconstrucción, ¿verdad? R Ajá. Y entonces eh, esa obra la hice para ese tiempo. Y eh, se ha, se ha ido viral un montón de veces, claro. cada, cada vez que se, se cumplió el año de María, o cada vez que se recuerdan sí. algo de María, como que la, la imagen vuelve y la... Es recurrente. Sí, sí. Es, y como que se ha ido de las manos, incluso yo la continúo ofreciendo, como quien dice, para el que la quiera, porque... Ahí tenemos un gallo de David... Que, la gente le ha cogido mucho cariño a esa pieza. Sí. Y esa pieza eh, no fue un mural, fue un... Una, sí, es un papel, es un sobre papel. un papel. Sí. Tú sabes, a mí, a mí inclusive, este o oh, sí, yo yo pasaba eh, siempre he pasado por frente... Él, él vive en una casa hermosa en, en Río Piedra y... Inclusive recuerdo el cerdito que tenía <laughs> Extraño el cerdo este, un, ¿Qué cerdo? Un cerdito de esos de, de en miniatura ¿Todavía lo tienes? Ah, ah, no, a, lo ya quiere? no lo tenemos ah. Pero es el, el único cerdito Y yo creo que el único animal que ha jangueado Dentro del Museo de Arte de Puerto Rico ¡Bello! Y tú lo, tú has, tú lo has usado, en tu, tú lo has pintado, ¿verdad? Pero hay, un cerdo hay, está, de verdad lo, lo, hice, lo, us, lo usé pocas veces Lo que pasa es que utilizaba mucho La figura del cerdito como uh -huh. tal No era que lo pintaba él, él pero, okay. pero sí pintaba mucho cerdito porque era parte de lo que estaba utilizando en aquel tiempo. No, no. Y a lo que iba, cuando pasaba, inclusive recuerdo un elefante pintado en cardboard. Eh, sí. Y yo decía, entre mi diablos, esa pintura está hermosa, pero está pintada en algo que va a, va a perecer eventualmente, ¿verdad? ¿No? O, o, pues mira, hasta ahora no. Y, y incluso llegué a hablar eh, sobre este tema porque. No sé por qué, yo no, no sé mucho, de, con, no sé nada de conservación, pero creo que el, el cartón viene ya tan ácido. Tan, eh, con ya, tantos ya químicos. Casi, ya, sí. ya casi ni se, se desmerece, ¿entiendes? Como okay. que se permanece... Y pues yo para ese tiempo yo hice mi obra, casi toda mi obra la estaba haciendo sobre cartón. Y realmente si han desmerecido, ha sido bien poquito. Yo realmente no he visto una obra totalmente claro. desmerecida que yo hice sobre ese, sobre ese material, ¿verdad? Y esa en específico, este, la última vez que la vi estaba perfecta también. Okay. La vi varios años después, fui a la casa del cliente y, y este está en perfecto. Y condición. una pregunta, ¿y esa pieza cómo la, cómo la montó él? ¿La, la, la puso en un marco con cristal? O, o, sea, ¿cómo está, cómo está montada esa pieza ahí? Pues esa en específico está montada sobre canvas, está montada sobre oh, okay. una tela que queda fija okay. y es el lista para enganchar, como okay. quien dice, porque está montada en su bastidor, como quien sí. dice, que es como ya, ¿verdad? lista para enganchar. Yo sí. forraba el frente, incluso los bordes. For, y entonces, como quien dice, pues, era como una pintura, ¿verdad? un, un canvas. Y eso fue un, un, un... Él te comisionó esa obra, eh, o, 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 o esa obra fue... Eso salió de tu, ima, de tu imaginación, porque recuerdo, me, 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 me recordaba mucho de la India, porque yo tengo un amor bien especial con India, cuando pasaba, pues veía el, veía el elefante decorado, ¿verdad? Que eso es lo que se acostumbra a hacer allá, decorar sí. los elefantes. Eh, ¿Eso fue tu inspiración? O, o eh, eh? Sí, pa, para aquel entonces yo estaba trabajando con el animal y entonces en, utilizaba todo tipo de animal eh, En aquel entonces yo estaba haciendo el proyecto Un Sayas por Día, que, que era hacer una obra diaria. <laughs> así que todos los días estaba tocando un tema distinto y, y pues en ese tiempo utilicé muchos animales y entre ellos utilizaba el elefante. Eh, esa obra la hice específicamente para hacer la exposición. Es una exposición que yo culminé el proyecto de un Sayas por Día, que fueron, ¿verdad? 365 piezas, pero se, se pusieron ciento y pico al final. Recuerda que esto fue un proyecto que yo desarrollé en las redes sociales uh -huh. y era como al momento se compraba y la persona la, la tenía quizás a la hora después o al otro día y nunca... Eh, se podían ver la obra física más que la persona que lo compraba. Así que eh, hubo la oportunidad de, gracias a Elsa Meléndez, que me... Invitó la gran Elsa Meléndez de, de Caguas. De Caguas. Exacto, Caguenia. Me invitó a hacer una exposición en el Museo de Arte de Cagua ese y le museo, presenté el proyecto. Ese mismo museo en Cagua es, 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 uno que fue una, una iglesia metodista o algo así en un momento dado, que tiene un espacio bien grande. Pues mira, des, descon, viejo, descon, viejo, okay. desconozco, pero sí es un edificio viejo que el sí. municipio se ha encargado de, mozo, de rescatarlo. Es y uh -huh. hace poco lo, lo, tuvieron la oportunidad de abrirlo hace poco porque sufrió por María. Okay. Y entonces, sí. hicieron un tremendo trabajo para la reapertura. Este, Elsa me presenta, me da la oportunidad y yo le presento el proyecto de presentar ese proyecto de un sayas por día y obras que tuvieran que ver con esta misma serie pero nuevas, ¿verdad? Que nadie hubiera visto y entre esas estaba el elefante que era como quien dice la pieza más grande de la exposición. Oh, sí. Cuéntame un poquito esta que estamos viendo ahora. Eh, eso es, eh, yo hice una residencia en Chile. Y la residencia no tiene nada que ver con hacer murales, pero yo, eh, al lado de la residencia, como que participé de la residencia y hice este mural también. Y para mí fue tremenda experiencia porque este mural es en adobe. Wow. Son, son, son bloques de adobe y el adobe son. es este básicamente. Barro, o sea. Allí no como... llueve, me supongo. ¿Cómo? Casi, me imagino que son que ahí no llueve. No, y sí, y cuando y do... llueve llueve un montón. ¿Y pero. Y que te 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 que queda por bastante sólido, pero yo pintándolo, era como pintar sobre tierra, a veces se caía los pedazos. Y eso yo le di un tratamiento, yo fui, compré cal, como un cal que viene preparado para. Como un primer, era Ajá. una base, pero es para que pueda adherir, ¿verdad? Al adobe. ¿Tú crees que, que le cambiaste la vida a estos niños que están acá? ¿Tú crees que algunos de ellos salgan muy, muy bien, no? Yo, Increíble el arte. Este, ese. Eso es en Chile. Eso es en Chile. Y, y ellos están como a cuatro horas de, de la capital, ¿verdad? De Santiago. Es realmente como si fuera un campo, ¿verdad? Todo todo un llano, pero gente que solamente que siembra y que vive de, de la tierra, este bien apartado de la ciudad, pero bien bonito, gente bien humilde. Y ese proyecto, esa residencia fue bien interesante porque yo fui a esa residencia y no hacer un mural, no hacer una pintura, sino estábamos interviniendo en, en estas comunidades de con arte, pero no mural, ¿verdad? Y entonces eh, hicimos un estudio como a cuatro comunidades y elegimos esta que eh, no utilizaba sus espacios comunes. Y nosotros, ¿verdad? Creamos una actividad donde ellos uh, utilizaran un, un espacio que era bien grande dentro de su comunidad que no utilizaban y lo convertimos en un parque de fútbol para es que, que ellos bello. jugaran. Que hicimos esta imagen que ven aquí. Eh, lo que está atrás es como una pizarra nosotros en vez de hacer un mural Yo voy a corregir esto no se preocupen tengo un problema <risa> <risa> ahí estoy de nuevo <laughs> este, lo que ven sí. atrás es como una pizarra porque <laughs> pues lo que queríamos era que ellos se expresen porque mm. existe cierta ellos estaban como cohibidos son personas que van a trabajar o van a estudiar y vuelven y se encierran porque sienten que así que están seguros y eso fue lo que llegamos a la conclusión, porque nosotros tenemos conversaciones con. Bueno, 30 años, 30 años de gobierno militar y de represión y de desaparecidos, yo creo que afectan la mente de cualquier ciudadano sí. en cualquier parte del mundo. O sea, y estábamos hablando sobre eso exactamente. Son personas que, que vienen de una represión y entonces ya tenían pensado que realmente no. Ha, no convivir con la comunidad era algo seguro porque estaba seguro en tu casa sí. y nosotros pues intentamos a través de con mira, el interior. mira el interior de la casa sí. que, <laughs> que impresionante y debe ser también no sé si estaban en, ¿estabas en invierno o estaban en, en primavera o verano. Como? Era como verano, pero hacía frío en las mañanas. Ah, pero ahí después, yo, haces, sí. Ahí yo estoy haciendo una presentación, este, estoy presentando mi trabajo y porque me estoy presentando a otros artistas que visitaron la residencia. Y ellos con me una tán... sábana y con el adobe atrás <laughs> o sea y hacía frío en las mañanas luego al mediodía <laughs> te, al, te veo con las manos en el bolsillo <risa> <risa> luego la, el al mediodía entraba un calor a un sitio bello mira un sitio qué, bien bonito que... y, la y, y ellos son muy buena gente también sí 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 la pasé súper bien y esto acá qué es ¿Un, un cartel que hiciste para esto fue primero un mural y luego este se se convirtió en print en print sí yo y eso fue allá en, en Chile. No, en, no, no, no esto ya aquí no fuimos, estamos acá en Puerto, Puerto Rico. Rico. Uh -huh. Y entonces, esto lo hice para una exposición. Este, me invitaron a una exposición y yo eh, desarrollé el mural dentro de la exposición. Entonces, me pues, gustó tanto y, y desarrollamos este print. Okay. Una pregunta, este ¿tú, tú, tú hiciste una pieza en Filadelfia, ¿no? No. No fue en Filadelfia. ¿Fue un barrio latino en algún, alguna parte de los Estados bueno, Unidos? Bueno, en Estados Unidos he trabajado tres veces en Massachusetts. Ah, Massachusetts, ok. Estoy, estoy, uh, ¿Y eso fue en un barrio latino? Es que sí, es que hay... En los tres lugares donde he pintado, la presencia latina es bien bien fuerte. Ahí, okay. ahora mismo, este, primero pinté en Lynn, y en Lynn hay una presencia... Increíble de latinos y muchos puertorriqueños y muchos uh -huh. dominicanos también. Y entonces eh, te, eh, y, eh, creo que hay otros lugares que la presencia es más aún todavía. Así que para mí me impresiona mucho la, la, la presencia fuerte de, de latinos en esos lugares. ¿Y, tú, y tu obra allí en esos espacios eh, son alusivas a, 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 a la comunidad, o sea, a, a esas personas que viven allí. ¿tienen, ¿Alguna, alguna tienen, representan ese, eso? Pues mira, eh, la, uno de los objetivos de, de estas tres oportunidades que tengo que pintar en Massachusetts es impactar la comunidad latina. Okay. Así que por ese lado ya yo simplemente dejo fluir mis ideas y desarrollo algo que pues siempre termina siendo algo que ver ¿verdad? Con, la con la comunidad que le, que le atrae. ¿Qué sí. es lo más raro que te han pedido? Eh, el no pintarnos sino en dónde cuál ha sido el lugar más eh, extraño que te ha, que tú hayas dicho diablo qué es esto que pasó acá <risa> <risa> eso pasa mucho parece no fíjate no no pasa tanto pero, pero sí sí pasa este eh, mira ese en Cuba si lo ahí poncha, vamos. El, 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 el que, que está, está en niño acá sí, sí. voy ahí esa fue mi primera vez en Cuba. Yo tengo, y... que, yo tengo que acercarme a ver esto, porque yo no veo nada. Yo estoy... ah, eh, gracias. Ahí, hay, ahí sí, ahí sí. Hay que hablar cerca del micrófono también. Fernando. Okay, ah, hablando... ahí <laughs> dale. Ah. <laughs> y eso que ustedes están viendo ahí es una casa, pero esa casa tiene eso como unos paneles de metal pero si se fijan bien son drones de mm. que los aplastan para convertirlos uh, en paredes Eso es una casa recycling a, 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 y el, no a solamente eso, eso de, tiene que hacer un calor ahí adentro que te, ah, te muere sí, claro. sí yo me imagino que sí en Cuba hace mucho calor así que me imagino que ahí tuvo tenía que haber mucho calor y en qué parte de Cuba fue esa, esa esta pieza esta particular. es en La Habana pero oh, uno de los barrios uno de los barrios suburbanos de la, del conurbano. Y entonces, pues fue cuando participé en, eh, un pro, en la Bienal de La Habana. Eh. Había un proyecto participando en la bienal y yo estaba dentro de ese proyecto y ese proyecto lo que quería era impactar el barrio, ¿verdad? Claro. Este barrio y habían muchos artistas de otras partes del mundo. ¿Y ese es un bote de adulta? Sí. Ya le, es, le estabas dando idea este a la es gente. ¿no? Esto es parecido a lo que me estaba hablando eh, Fernando ahora, del bote al revés claro. con la persona cargándolo. Sí. Y, y lo que le estaba diciendo a ustedes, mucho en mi obra trata sobre eso, sobre la lucha en la vida. Y entonces... Ah. El bote es algo que tú utilizas para navegar, ¿verdad? Y moverte de, de un punto a otro. Eh, de, Ahí y, estoy viendo, y, y disculpa que te interrumpa, sí. que, que también es recurrente en muchas de tus obras, es la caravela de un animal. La, la, ¿cómo, ¿Cómo se llama la carabela de un animal? No sé, ¿se dice, se, La caravela, sí. El cráneo. Sí. ¿Tú, tú usas eso? Lo, lo, y, ¿Y por qué? La muerte. Sí, lo que pasa es que, eh, primero que es una máscara. Okay. De empezarle una máscara y entonces como una máscara que tú te pones para la guerra, ¿verdad? Claro. Es como algo, como un símbolo de, de rebeldía, de sí, salir a luchar. Yo veo, yo veo como algo casi De me salir lleva a luchar. O sea. Pero entonces la calavera muestra también lo que tenemos dentro. Es como, es, es a la inversa, ¿verdad? Sí. Nosotros utilizamos la, la calavera para las caretas, para escondernos. Ajá. Pero es una carabela que es lo que tenemos dentro. Y entonces exacto. al mismo tiempo estás mostrándote. Pero es El que, interior, que, sí, pero que, es, entonces, que es lo que hace poca gente. Exacto, pero sí. al mismo tiempo te escondes. es un juego como eso, ¿verdad? Estoy jugando como que esa cuestión de. Y lo utilicé mucho en aquel entonces, era como parte de lo que estaba del diálogo, ¿verdad? En mi obra. Claro. Y, y, y ahí. Entonces hiciste varias, varios murales allá en. En Cuba. Sí, en no. esa ocasión hice como como seis seis ahí, ahí intervenciones. Está, valli, esti que veía Estilo, estilo talibán, como las <laughs> moscas. Que veía la o el sí, calor. No. Sí, no y por el sol siempre trato de protegerme del sol mm. y me pongo una camisa. Allí eso era bastante raro. Yo tener la cara tapada era eh, no era muy común. Pero entonces como estaba aparte del proyecto me lo me lo, me lo permitían. <laughs> Esa es bella. ¿Y estas son casas particulares de estas personas? Esas son ¿no? casas de las personas. Y mientras yo pintaba, tenía conversaciones con ellos. Y era, pues, increíble un aprendizaje. ¿Y cómo, cómo se va a pintar en la casa de, la, de, de, de las personas? O sea, ¿cómo, cómo diligenciabas esa, esa relación para que poder pintar en la casa? Pues, mira, ya tenía algo a mi favor. Y era que ya las personas sabían que el proyecto estaba allí para impactar el barrio. Pero entonces, cuando yo llegaba era caminar por el barrio y de repente ah me gusta este espacio aquí ah pues entonces vamos a llamar a la persona mostrabas algo? No nada <laughs> le decías voy a pintar el frente de tu casa <laughs> sí quiero o sea, pintar yo me qué, qué arrojo qué lindo qué que... sí es que pues era era luz, yo realmente ese viaje, yo vine a caer en tiempo acá en Puerto Rico, para mí fue demasiado intenso porque primero el proyecto era increíble, habían artistas del mundo entero. Qué bueno. Y, y entonces eran todos al mismo tiempo haciendo sus trabajos impactando el barrio. Entonces, tú tenías, era mi primera vez en Cuba, entonces todo ese impacto fue bien fuerte. Yo yo hice seis piezas, pero yo no sé ni cómo las hice y pues realmente aprendí un montón, este de esa, de esa experiencia, eh, ¿verdad? Eh, realmente es algo que yo no sé si tenga la oportunidad otra vez porque es caminar por esas calles, hablar con esas personas, decirle, mira, quiero pintar tu casa. Mm -hmm. Y mientras estás pintando la obra, pues, vas teniendo conversación con, con la persona, la persona le, le, le va gustando tu trabajo y vas creando como ese tú a tú. Eh, eso que, te iba a preguntar, que es... que, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo se daban las charlas? ¿Qué, ¿Qué diferencias tú encontrabas siendo una persona del Caribe, no? Este, ¿qué, qué, sí. ¿Qué encontrabas? ¿Qué, bueno, lo, somos del, el, los cubanos somos del Caribe, somos caribeños y somos bien parecidos en ese aspecto. Este, nosotros los puertorriqueños tenemos mucho en común y eso fue una de las cosas que aprendí, que tenemos mucho en qué? común. Tú sabes que yo no sé si es porque yo soy comelón. Pero yo me pongo, a, yo, yo aquí pensando, ¿verdad? Y viendo estas imágenes, y, y tú hablando de que, que, que inter, inter, in, interactuabas. Interactuabas con las personas, y, y, y obviamente aprendiste algo de su y qué sé yo. Pero yo pienso en la comida. Te ofrecieron comida, o sea, llegaste a comer comida hecha por estas personas en estos barrios. Porque yo soy uno que a mí me encanta, yo, o sea, yo me meto donde sea a comer, ¿me entiendes? Sí, creo. allá no, allá la dinámica eh, es es parcelero distinta. como yo. A mí me encanta <laughs> yo me... eso. No, allá la dime que es distinta, incluso, este, no está tan muy permitido tú entrar a la casa de una ah, persona, okay. Allí, entra... un okay. extranjero entrar a una per... a la casa es como no. Ahora me imagino que se permite un poco, pero eso es algo que no se permitía y okay. entonces esa dinámica es un poco extraña, okay. pero nada, nosotros ya teníamos la el proyecto nos tenía comida y ya, lo que okay. hacíamos es que íbamos a comer y luego regresábamos Qué a lindo pintar. Eso. Sí, yo, verdad. Tú sabes una cosa que yo una vez tuve una y esto, ¿verdad? No tiene Pues sí tiene algo con lo que estamos hablando. Yo este cuando yo fui a Venezuela en, lo, en, en los och en los años 80 había un barrio que era en una montaña y eso se veía desde Caracas y eran estas casas una encima de la otra y a mí eso me parecía maravilloso ¿verdad? y, en, y, y pues ¿qué carajo? ¿verdad? la realidad es que son personas pobres y eso no se puede evitar hay gente pobre en todas partes del mundo ¿verdad? pero eso no quita que yo encuentre eso atractivo pero nada una vez en una fiesta en San Francisco en California yo estaba con un grupo de gente y había un artista venezolano y yo menciono eso, yo digo, wow, a mí me encantó en Caracas, el, el sitio ese, maravilloso, con, de hecho, de, de, con las casas hechas en madera. ¡Ah! Tú estás glorificando la pobreza. Y el tipo le dio un, le dio un tantrum increíble. Y yo, pero ¿qué carajo te pasa a ti? Haters hate. Sí, sí. Estás glorificando la pobreza. Claro, obviamente, bueno, él porque... era el que tenía un issue con la pobreza. No, porque yo no. como te lo hubiera dicho, pareció... papito, si quieres pobreza, podemos ir al Bronx también de los años 70. Y te doy un claro. viaje en el túnel del tiempo y no llegamos. La, la pobreza, tú sabes que... Yo, entonces, y es algo que obviamente está ahí. Entonces, no es, no es que uno esté celebrando la, la pobreza, pero... Pues dentro de dentro de, de mira yo es que yo es que pienso que que cada cosa tiene su belleza y yo veo belleza en todo tú sabes y, mm. y no y es algo que no se puede evitar pero nada eh, me, viendo estas imágenes me encanta o sea me encanta las casas como tú sabes cómo las construyen ellos mismos con sus manos sí este, sí es. inclusive en la India hacen casas con caca de vaca ellos cogen la caca de vaca y la y la mezclan con con, con el lodo y hacen bloques y esas casas aparentemente son o sea para, para el invierno eh, son eh, mantienen el calor adentro y para, sí me imagino es como estar en, es en el culo de un toro más o menos pero, no, pero, pero es que esa es la realidad entonces, entonces esta gente está haciendo eso por siglos y parece adobe y mira que chévere el adobe se puede hacer también de, 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 de... De caca de animales también. Sí, ¿no? O sea, lo parte, hace, parte, parte, es parte de, obviamente. En esta sí, que estamos sí, acá, estoy algo. bien curioso. Ahora que te tengo sí. acá, te voy a gastar, David. Cuéntame un poquito. Pues, Esto mira, mira, es 2014. Sí. Esto es en. Y eso es en es cartón. Y eso es en cartón. Ahí y es parte de la exhibición que estábamos hablando. Eh, la exhibición se llamaba Animalia. Y fue en el Museo de Arte de Cagua. Y esta pieza es grande, entonces. Esto es grande, ¿no? Era. Parte de las obras que... 48 pulgadas. La serie que, que estaba presentando. Qué hermosa, me encanta. Sí. Y... y... Acá hay un montón de símbolos. No te vas a escapar, David. Estoy yo acá también. No te vas a escapar. Acá hay un montón de símbolos. Por favor, explícanos a, lo, a, 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 lo, a los no, seres vivos. No es vivos. tan complicado tampoco. Yo Correcto. trato siempre de llevarle un diálogo bastante. No mientas, no, no me mientas. <laughs> yo, para ese tiempo, yo estaba trabajando con lo sutil y lo. Y lo ¿Verdad? Lo lo rabioso, lo grotesco y siempre trataba de hacer como ese balance dentro de la imagen. Aquí pues tenemos, ¿verdad? La, la oveja, pero ella es una loba y entonces pues está esa dualidad ah. de, de balance de... Todo se ve sutil, pero al mismo tiempo de ella con la careta pues tiene la... La capacidad pues de, ser, de ser una loba. ¿Y ¿Qué y está soltando con la mano? Que yo, si Fernando no ve, yo tampoco. Eh, son pétalos y, mm. y, y, y hojas de flores. Eso todavía existe en mi obra. Pero son, siempre que, que pongo eso es como tratando de frisar el momento. Era, mm. Es como algo que mm. me permite... Eh, permite como crear esa sensación de esto es un instante ella está brincando está flotando y mientras está flotando también están las flores y las hojas en, en ese instante verdad yo buscando esa sensación y al mismo tiempo siempre que uno ve esa imagen de una de unas flores cayendo flotando en el aire es como un momento mágico que dura sí, bien poquito claro. y entonces es como esa esa inquietud mía de frisar esta imagen que estoy creando, pero colocarla en un escenario mágico. ¿Tú crees que hay en estos momentos eh, que, o sea, no estoy hablando del graffiti, sino de, de muchas cosas? Estoy hablando del tag, del graffiti. O sea, he visto también un, 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 un gran desarrollo en el tagging, que yo lo odiaba y empecé a seguir a, a Miss Bless, este... Es una chica de La Perla que hace un tagging que está es increíble, o sea, te, te, ella viene también de la escuela de artes plásticas, este y, y también el graffiti, también el, el muralismo. ¿Tú crees que estamos que Puerto Rico realmente el, los municipios le, le han y, 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 y las instituciones y, y las corporaciones o, o los individuos le, le, definitivamente le dieron le están dando la importancia y el lugar que se merecen y es más prolífero en estos momentos? Sí, sí, yo diría que sí. Este, hoy por hoy realmente las instituciones más importantes eh, de Puerto Rico, han, no sé si es por voluntad propia, pero han tenido que abrirle espacio sí. al a escenario. Hay algo que sucede con el graffiti, es que el graffiti en su esencia es como tiende a ser un tipo de protesta y tiende a, a querer ser sí. ilegal. Y entonces cuando tú sacas el graffiti de ese escenario, pues deja de serlo, ¿verdad?, el, y el graffiti y es, como, tiene, y es como si el este sistema es un poco lo complicado porque el graffiti tiene muchas maneras de ser verdad y está esta parte del graffiti que es ilegal pero también gra hay graffiti que, que es sumamente legal verdad que, que es el que se comisiona Exacto. que es el que verdad se, se convierte en mainstream y es parte de, de toda una escena popular verdad pero yo me recuerdo me recuerdo el caso de por ejemplo <laughs> Eh, hablando de bestialismo, me acuerdo el, este, <laughs> del caso de Santini en el, en el viejo San Juan Eso iba ah, ok, ok, decidido. hold your horses porque te veo venir, viene con todo <laughs> Qué este, sí, sí. pues eh, yo recuerdo Ismo, que me acuerdo que había hecho una, tos una tostadora al principio y hubo toda una batalla, como que lo vamos a perseguir, a Ay, matar, este de a decapitar tan, tan y yo me estoy dando cuenta que eh, bueno, S Santini está donde está ¿no? Este, guisando siempre por ahí de, de, del ala de, de, de ya sabemos de quién, pero Ismo está por todas partes del mundo también haciendo sí. su arte de la misma manera que tú lo estás haciendo. Sí. Este, y me pregunto yo, ¿qué es lo que cambió de 15 o 16 años a esta parte de toda esta gente que, que lo veían como una amenaza o como un acto ilegal a que hoy en día le están dando el, el supor y la importancia que se merece? No sé si también este eh, Santurce Ley ha, ha también sido un, un punto de. Un, un, un turning point, ¿no? Una bisagra entre lo que no querían y ahora lo ven y dicen, se ve cabrón. Bueno, sí. yo, yo pienso, yo personalmente pienso que es un monkey see, monkey do. O sea, es como la, 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 las horribles este, eh, sombrillas esas que están puestas allí a la entrada de la fortaleza. Eso se empezó a hacer porque lo están haciendo, eso se, eso se hacía en todas partes del no, mundo. No, no, pero, pero, pero no estoy hablando de, de las sombrillas, estoy hablando... No, pero por eso, pero no, no, no espérate, ahí, ahí es donde voy. Entonces, claro, el graffiti, el, el muralismo, se, se ha usado en todas partes del mundo, o sea, se, inclusive se glorifica. este Y tú vas a Europa y tú ves mucho, mucho muralismo. En México, inclusive, en muchos países latinoamericanos, y es eso, yo pienso que lo que lo que hizo el turning point, ¿verdad? Porque ya cuando ellos vieron, cuando vieron que se estaba aceptando en otras partes... Dijeron, nos estamos quedando fuera. ¿No, estamos quedando fuera, pero pues vamos a empezar... Eh, no sé. Es que que, eh, el, Alexis Figueroa manda saludos. este ah, yeah, que bueno, eh, la, la, el, eh, la cabra, mira cabra, acá estamos. Este, <laughs> seguimos, estamos vivos, yeah. ¿ok? Pues este. mira, yo pienso, ese tema es... Es bien eh, profundo porque lo que pasa es que yo aquí en media hora no te voy a poder explicar realmente todo. Quizás te empiece a hablar una parte de, del tema y, y va ah, a haber sí, otra me... y va a haber otra parte que, que sí, sea sí, sí, porque sí. me voy a quedar incompleto verdad en... hay muchos este, motivos y entonces si hablamos de muralismo tenemos que hablar de una historia mucho antes del graffiti claro. pero si hablamos de este muralismo contemporáneo yo responsabilizo que el graffiti tuvo que mucho que ver en este renacimiento del muralismo y entonces pero no podemos mezclarlo todo verdad es como unos matices que Claro, toda esta práctica se manifiesta en, en los muros y por eso es que eh, existe la confusión. Incluso gente que conoce del arte, pues no sabe cómo describir. Esta... Es... Bueno, pero vamos a enseñ... vamos vamos a ayudarnos sí, dale, a, a dale. los que no sabemos y, dale, y a dale, los que un... están del otro lado también de la computadora que no saben <laughs> cuál es la la diferencia entre graffiti y muralismo. ¿Cuándo es graffiti y cuándo es muralismo? Pues mira, el graffiti eh, trata sobre letras y, y, y sobre una manera de, de vivir. Entonces, este claro, el graffiti, tú puedes encontrar imágenes y dibujos y de, en, entrar los caracteres y todo esto, pero todo va eh, alrededor de, del, del, del arte de la letra, ¿verdad? Y ahí entra otro, otro mundo, ¿verdad? Porque, pues. El, los nombres tienen un significado y es a través pero también hay muchas maneras hay mucha gente que entra al en graffiti por diferentes motivos no por ese simple motivo del, del, del principio que era de darte a conocer estoy aquí Exacto. este este es mi canto lo que yo iba a decir. A, este el territorio ese nivel de, de protesta por ser este verdad marginado claro. eso todavía sí puede existir pero no es el único motivo y entonces ahí es que se complican las cosas sí. de... Si sí, vamos a hablar del graffiti y sus motivos, porque hay muchos motivos. Eh, Además. Que, de, que el artista decide sí. el camino, ¿verdad? Y sí. entonces, pues hay artistas que deciden simplemente protestar y se quedan en, en el bombing. Y entonces, lo que ellos quieren hacer es dañar, ese es el propósito, porque eso llama la atención. Mira, moléstate, porque sí, porque ellos. Porque yo estoy aquí, tú no o me estás sea. haciendo caso, pero también está el, el jovencito que simplemente quiere ser famoso dentro del graffiti y, y se compra muchos potes y empieza a practicar, pero no tiene un motivo de protesta o social o whatever, ¿entiendes? Hay mucha... Hay, hay, hay también, de hay también llegar... una diferencia de edad también entre eh, grafiteros y muralistas. Sí, sí, hay de... de, de hay todo. Un, una cuestión de, de maduración y... y, y... ¿Tú sabes que... puede, puede existir eso, pero eh, yo... No, no no lo podemos generalizar es lo que pasa porque realmente los matices son muchos y yo conozco grandes artistas que, que hoy hacen murales pero también todavía les gusta hacer la letra y la letra no significa que es que están en un nivel más bajo o más superior, ¿verdad? Es como un tipo de práctica... Y es un mundo qué? distinto. Cuando yo me criaba en, Nueva, en el sur del Bronx en Nueva York, había. Yo tenía amigos que eran, que eran, que eran este, grafiteros. Tú estabas en y, todas partes, eso y, es lo que re, me gusta decir. Y recuerdo, la... uno de ellos inclusive se llamaba sí. Two Swift. Eso era lo que la marca de él. Two y Swift. Y, y, y como tú dices, hay una competencia. Y la, inclusive, había una chica que se llamaba Mona. Ella, el tagging de ella era Mona. Mona fue celebrada. Dentro de esa cultura, porque ya hizo un graffiti en un avión. ¿Me entiendes? Y eso es lo que hacía. Discúlpame, Tú, discúlpame, te voy a decir algo. O sea, se la doy. No, <laughs> ella hizo, ella en un avión un hay que tener unos cojones gigantescos. Ya puso su tag en un avión. O sea, ella brincó la verja, se trepó en, la, en el ala y puso su, su tagging. Obviamente la. la, la o sea, tuvo que pagar las consecuencias, ¿verdad? Exacto. Pero Ay, hoy en día le hubieran dado como un año de ticket gratis pintar todos los aviones. Pero tú sabes una cosa, o si eso era lo que hacían. Sí, era una sí, competencia sí. del más cabrón o la más cabrona. Y lo interesante de todo es que había mujeres también. Sí. Y esto estamos hablando de los años 70. Pero imagínate una cosa. Y, ¿Tú te recuerdas cuando empezaron a. a Déjenme sumar la, las imágenes para que no sea un, una especie de como parezca un monólogo? Ustedes se recuerdan. Los trenes de los 70 y 80 de Nueva York. Claro, chacho, ¿no? que no le que que alguna. Más. Pero escúchame. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran aparecido estos estúpidos poniéndole ácido y esos trenes estuvieran hoy en día en graffiti? ¿Tú no crees que mucha gente pagaría por pararse y verlos pasar claro. y ver pasar graffiti en los ya, 70 y 80? Yo pienso que lo hubieran quitado ya, lo hubieran tenido dentro de un museo hoy en día. Los bueno, Keith, eh, Keith Haring así, como no se perdieron obras, no se perdieron obras. Cuando uno ve esos documentales, claro, yo digo, sí. ¿cuánto daría la gente por, suponte, que vengan los trenes normales y washed, que están ahora todo perfecto, la, la sociedad divina? Tú sabes, de, de, sí. de, los, de, de los alcaldes millonarios, pero de vez en cuando estar viendo pasar un, un statement de esos completitos, ¿no? No deberían rehacerlos, ver los documentales y rehacerlos. Sí, eso inclusive... ¿Y eh, eh, Keith Haring hacía eso. Obviamente él lo hacía con tiza. Y eso pues desmerece, pero cuando en los billboards, antes de que le pusieran el anuncio, quedaba el billboard negro... Ellos subían. Y el tipo cogía y hacía su arte ahí, ¿me entiendes? Y, y ahí pues... Se quedaba el tiempo necesario e inclusive lo arrestaban. Este sí. seguramente no tenía plata para comer. Y, y se olvidate adentro. Me dan de comer, o sea, tengo donde dormir. Lo más interesante de todo esto es que Keith Herring, antes de ser lo que fue, hmm. él, su arte, él lo hacía en las paredes, en, to, en las calles, en el tren. Y, 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 la, y la obra de Keith Haring estaba en todas partes. Inclusive, yo sé que él hizo una, él hizo un tagging ...en un kiosco... ...en Piñones... ...y obviamente esto... O sea, ...ya él, él no estaba tan famoso... ...pero estaba más o menos ahí... Y, y entiendo que alguien local tiene esa pieza. ¿David a ti te, te la... ha dado por hacer tagging alguna vez? O... Sí, es un momento... dado. Pero eso duró bien poquito, pero sí, llegué a hacerlo dos o tres veces. Imagínate, teniendo tantos amigos grafiteros. Pues, era imposible, ¿no? era, claro, como, era, era como que espérate, ahora voy yo. Tratarlo, pero o sea, realmente no, no fue algo que... Yo estaba hablando eso con uh, los otros días en el, en el ensayo, estaba hablando porque ellos tienen, una, ellos tienen allí uno, una, unos días que van los, los, los raperos y... y la música y qué sé yo y estaba hablando con uno de esos chicos que este los puertorriqueños por ejemplo los negros y los puertorriqueños en el sur del bronx que es de donde donde nace el rap music verdad el hip hop el yeah. hip hop ellos este los negros se fueron por por, el, por la música y los puertorriqueños se fueron por el breakdance y fueron reconocidos por eso eran los, los expertos en el breakdance y eran expertos en hacer graffiti pero los que se, los que se hicieron millonarios fueron los negros porque ellos estaban en la música y la música se comercializó o sea sí. el el, el breakdance no, no no vendía ni tampoco lo, lo y aunque hubo gente que sí verdad Sí, pero exacto. en realidad, tú sabes. El punto es que los grafiteros no hicieron plata. Y los, bueno, los grafiteros tendrían que haber hecho una mafia y ir a los lugares donde tocaban los raperos y se le mira papi, no, te damos seguridad. Y se hizo, hubo una onda. No, hubo no, una onda, hubo una onda. Y todavía hay dos o tres exponentes de esa época que Liquiñones hace unas obras increíbles sí. ahora mismo, una obra plástica increíble. Este, y él es uno de los pioneros del, del, del grafiti. Sí y entonces hay sus exponentes está eh, futura 2000 que verdad ya tiene un, un viejito pero todavía sigue pintando y, y está ahora mismo es parte del parque este de Winwood donde pues están los grandes exponentes ahora mismo del sí. mundo del, del muralismo y él es uno de ellos que está allí entonces este chico que murió eh, que hay una una pieza de él en cerca de la calle Canals eh, por por donde está la eh, la Placita Que hay inclusive un Esto es Futura, sorry sí. Sí. Ok, seguimos, disculpe Hay inclusive <laughs> una un, un mural de él ¿Tú sabes quién es? Es que ahora mismo el nombre no recuerdo Él murió el año hace Hace par de años Y, y él era él, hacía, él, él mezclaba el muralismo Con el tagging también Pero nada este Se me vino a la mente él ¿Ah? Pon 18 pon, po, 18, pon 18 que falleció. Que falleció, exacto, aquel que el nombre nomás. Sí, no, 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 yo hice un JSON, gracias a eso, él, él, él él también mezclaba el tagging el fabuloso graffiti, un chico fabuloso esa cosa esa onda media 80s. Eh, yo creo que sí porque hace. él viene viene del, del graffiti pero que exacto él hizo una función no sé yo no, no pienso que sea una mezcla pero tenía una obra plástica también bien, uh, interesante, bien interesante, interesante y que tú podías notar que del mundo donde venía sí, que, era que, como, no, que, no era, que no era tan graffiti sino que también tenía sí, eh, era urbano, urbano sí, formal que, eh, urbano, urbano es que pues no, se iba mucho más allá de la letra y pues, ¿verdad? Estaba dentro del diseño ya como tal, ¿verdad? Sí, correcto. Y entonces tenía su, su personaje. Eh, hizo un gran aporte a la, a la escena de, de aquí de Puerto Rico. Hay una pieza. Esta quiero que me comentes un poco sobre esto. Es, esto fue por una exposición que era sobre, sobre máscaras. Y entonces mi máscara estaba dentro de, de esa caja. Era parte de la, de la pieza. Ok, ¿y esta es la máscara? Es, no, este es, es que la, sea... este es el flyer de la exposición. Ok. Y entonces la máscara tiene que estar por ahí. No sé si te Vamos a hacer... Ah, ahora, ahora me debo voy a pasar. Yo amo las máscaras. Yo quiero esa máscara. ¿Dónde está? ¿La vendiste? <laughs> no, yo creo que la tengo la ahí de, en casa. De, la tirala vi ahí. Esta ¿Cuál que, es? ¿Esta de acá? Esta wow. que está aquí, sí. Esta de que está acá. Y entonces esta... ¿Verdad? Utilizo de modelo una caravera, pero la máscara es realmente el, la, la del cartón. La, el, caja, la, la caja, caja. La caja. Entonces, para ese tiempo yo, en mi obra, estaba haciendo muchos personajes con la careta, que era una caja de cartón. Uh -huh. Y, pues, básicamente desarrollé, desarrollé esta careta eh. Tú sabes que yo veo algo ahí que yo he visto mucho en tus piezas. ¿Por qué la corona? La corona es parte de mi influencia de Jean-Michel Basquiat. Él realmente sí. fue, realmente ahí fue la, eh, vino mi influencia. Y como habla bastante de lo que yo hablo en mi obra, que es sobre, sobre cómo permanecer firme en la vida y luchar, ¿verdad? Uh -huh. este Pues la corona es eso, ¿verdad? Representa esto, esto que tú te auto colocas para mantener la frente en alto, ¿verdad? Ay, qué bien, me encanta. Y entonces, encanta pues, ¿verdad? Ya Michel Vázquez lo utilizaba así, se lo ponía a sus peloteros, a sus personajes favoritos, a sí. personas que admiraba, sí. y, y incluso a él mismo, ¿verdad? Entonces sí. es como un gesto de, ¿verdad? de como de realeza, de, de, de bueno, obviamente. Sí de autoestima, corona, estima, ¿no? ¿verdad? Autoestima. Como tal. Porque realmente, ver, Basquea estaba en un momento bien complicado en Nueva York sí. para hacer ese tiempo. Entonces tenía que luchar con problemas sociales. Y toda esa cuestión se refleja en su obra. Te voy a hacer era una donde pregunta. Estaba hangueando, era, era bastante, o sea, El East Village, toda esa arena, era también, bellísimo. Wow. Era bellísimo porque era, era la... Porque estabas tú ahí jangueando todo, todos los días. El, era el melting part del arte. Tú Exacto, o sea, en York, sí, era el era intenso también. Arte, sí, en todas sí, partes, correcto. tú sabes, y la ropa. inclusive. Tú caminabas por, por, por Cooper Union, por donde está este la escuela esta, ay Dios mío, anyway, de arte en Nueva York bien famosa. Cooper Union, sí. Y ahí en la calle había gente me robando, este, vendiendo ropa vintage. Entonces ya tú y, roba, y robando, ibas a decir. No, y robando también. y vendiendo, 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 pero también había el mapping. Esa que es otra historia. La, ¿Qué es el, la, mapping, las el casas, mapping? Las casas estas de Vaughn, ¿verdad? Que también ah. este, ellas iban y se metían en Macy's y lo que le, le dicen mapping en, 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 en el lenguaje este, este callejero, ¿verdad? Eh, Por eso es otra historia. Pero sí, Nueva York estaba lleno de arte. Había mucha gente haciendo cosas, los performances, la música. Este, los looks estaban cabrones. O sea, la gente se ponía una ropa extraordinaria que yo sé que tú, inclusive, lo viviste y, lo, y lo, posiblemente lo viviste en Argentina también. Sí. Que yo no sé qué pasó por qué la gente está tan aburrida hoy en día. Eh, yo creo que. ¿Qué vino pasó un... con esa gente tan loca que había? Que habían tantos. ¿Por qué pasó? Véngase. Te voy a, te voy a. Te, ¿Quieres que te conteste? Si, si, <laughs> si claro hicieron no está... primero, primero, si hicieron primero, se hicieron Yupis. Y, a peace, y después hicieron banquero los cabrones. Bueno, y entonces después dijeron: Yo nunca tomé ácido en mi vida. Yo nunca fumé un porro en mi vida. Yo nunca fumé un moto. Nunca me metí nada. Mentira. Y ahora son los que aparecen. Los tienes ahí. Richard Carrión III, seguramente. Tú sabes que jangueaba en California. ¿Entiendes? Y escuchaba, no sé, Beach sí, Boys. Pero era otra cosa. Era Exactamente. Otra cosa. Y, el, y el arte, tú sabes. este Hablando sí, es un poco que... de eso, tú, tú, o sea, una de, tú, tú tienes muchas. Entonces, tu influencia. O sea es Jean-Michel Basquiat. ¿Tú tienes...? Tú, no, no ¿parte no, de la no, influencia o? No, o...? o sea, ¿tú, enti tú, tú tienes algo...? Jean-Michel Basquiat fue, fue eh, una gran influencia. No, no es que ahora mismo mi obra no, eh, no, eh, sí. sea... Sí. Gravite era, ahí. Sí. Pero que él sí yo, fue como parte importante de una coyuntura, porque... Quizás formó parte de una transformación en mi obra o algo. Cuando yo cuando yo conozco a Basquiat, eh, conozco una parte importante en el arte donde, donde el puente entre tú y tu obra tiene que ser directo y puro. Y eso lo tiene Basquiat en su obra. Y Qué bella está, perdona que te interrumpa, sí, no. esa, 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 esa está eh, boca abajo, esa, el, el agua Sí. No sé. Sí, esta se llama La Guagua Aérea y le, le, ese título es para hacer la relación con la película. Y, ¿verdad? La película ellos van en, en avión a Nueva York. Con la gallina, York. con todo. Con a Nueva York, con, ¿verdad? Con todo. Con, con todo lo que es para lo que sobrevivir. Pueden, muy bien. Todo lo que puedan llevar. Uh, pero la entonces, gente critica, pero eran muy inteligentes. Exacto. Y esta hora como que muestra un poco la, la situación que ni siquiera podemos ir volando y entonces tenemos que utilizar la guagua de bote para Qué poder bien. viajar y movernos. Un poco habla de eso. Y ahí de nuevo, veo la, de ahí de nuevo lo poco que, estoy, que puedo ver, ¿verdad? Que soy ciego si aún con espejuelo. Ahí veo también eh, la carabela. Hay alguien que tiene. este...? Sí, el nene que está. Es como un nene que está. Que en tiene la, la cartel, máscara. Que tiene la, el cartón, la caja que estábamos ah, hablando era, de la wow, máscara. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Okay. Yo o tengo una pregunta bien fácil para ti hoy. Casi cerrando el programa. <risa> <risa> ¿En qué estatus está la educación del arte en Puerto Rico? Hmm, ¡Boom! <risa> <risa> este. Pues fíjate, para empezar, no no sé decirte porque no estoy tan envuelto. Sé que está un poco en decadencia, ¿verdad? Por, por, por ejemplo, nuestra escuela más importante de arte pues, tiene problemas económicos y, y eso es como un efecto dominó. Se afecta a la educación, se afectan los profesores y se afecta el sistema como tal. Este. Y ha ido un poco así decayendo, como el sistema completo de educación. El sistema completo sí. a, a está en una decadencia el piso, increíble. Sí. este Pero yo pienso que, que todavía pueden continuar saliendo buenas cepas de artistas de, de las instituciones, porque tú sabes que cuando yo estudiaba también estaba en problemas la, la educación y. Parte de esa decadencia nos hacía, hasta un poco, nos preparaba claro. para lo que nos iba a tocar. Claro. Eh, incluso yo me acuerdo que la escuela de artes plásticas fue evaluada y, y los resultados de esa evaluación es que es increíble lo que está pasando porque los estudiantes hacían tremendo trabajo con, con los peores recursos sí, que, mucha, que mucha contaba. Gente. Entonces por ese aspecto pues estaban como sorprendidos. Sí. Y yo pienso que, que el artista siempre, si va a ser artista, en los momentos más complicados tiende, ¿verdad?, un poco florecer en cuestión de la obra, sí. mayormente, ¿no? Y en términos de representación, ¿tú crees que hay hay, support, su, eh, hay apoyo de, de, de los diferentes gobiernos, diferentes signos que han pasado en todos estos años, este, en los últimos años, para enviar artistas al exterior? o...? o o, o las instituciones no, se desentienden y, yo no y... nunca he visto eso realmente y, y si hay algo, si hubiera alguna institución de enviar artistas al exterior o apoyarlo quizás el instituto de cultura pero verdad en, en una medida bien limitada verdad esa parte de esas ayudas son hasta un poco complicadas conseguirlas también este y casi todos los proyectos de arte tienden a ser por independientes o o, o o costeados por instituciones privadas. Yo creo ¿verdad? que Fomento Industrial en un momento dado hizo... Había un grupo que estaban diseñando muebles. había No sé si vos recuerdas. ¿Cuántos años tú tienes? 38. Sí. Pues posiblemente sí, sí. este Había, había eso. Había un grupo que hacían... Eh, ahora no, no, no recuerdo, pero este y hubo algún tipo de sponsorship, pero eso como, sí. que, se, como que se quedó en Es nada. que sufre, sufre el arte sí. sufre a la vez que tú tienes un intermediario que empieza a decidir y a manipular tu proyecto, a, a veces pierde fuerza, claro, y entonces claro. Eh, son esfuerzos que quizás tienen buenas intenciones, pero pues con las patas cortas, porque sí. no le dan aras libres al artista, o, o viceversa, pero también pasa de la buena manera. También de seguro hay artistas que se que sí han podido viajar con ayuda del gobierno. Estoy seguro que eso sí ha pasado. Yo necesito hacer esta pregunta, verdad? Yo no sé si esta pregunta al es, final del es, programa te queremos aclarar. No. El programa termina y Fernando va a hacer tres preguntas no, más. No. Esa es la obra que está hablando, que ahora de repente se ve el de esa obra se ve el, el, el letrero de, de, de corona, viejo. Es que esa obra me encanta. Sí. Y, es, y, es, y es enorme. Yo inclusive yo vi cuando tú estabas trepado en, en el, ¿cómo se llama el andamio. Es un acto este de locura pintado. esto, ¿no? Sí, y es, es, para mí es, es especial porque es mi primera obra Así, de esa magnitud, eh, en gran formato. Esto fue para el proyecto Los Muros Hablan, ya ese proyecto no se realiza, pero. ¿Quién hacía ese proyecto? Ese proyecto lo tenía Celso, eh, Alexis Díaz, había otra persona, eran como tres, y creo que Emil de Buenavibra, ¿verdad? Estoy mencionando el nombre, pero estoy totalmente seguro, pero creo que eran ellos los que tenían este proyecto y era bastante chévere, verdad, este, para mí pues, fue una de mis primeras experiencias dentro de un festival internacional que aparte de Santurce verdad, que fueron como que esos dos proyectos eh, eh, claves en el inicio de mi carrera como muralista. Como muralista. O sea que tuvieron una repercusión y que tenían una visibilidad importante, sí, un tráfico importante. Sí, pues, eh, por ejemplo, el primer mural que hago para Santurcer Ley, eh, mi vecino era Pizzer Pancho, que eh, es un artista internacional increíble de Italia. Y aprendí muchísimo con él. Entonces, pues claro, una vez tú pintas al lado de, de, de un gran artista como ese, pues tu mente cambia, eh, aprende y ves las cosas distintas. Bueno, yo tengo que decir esto. Uy, encanta, ahí viene. Boom, boom, encanta, boom, boom. A mí me encanta mucho. El todo, micrófono. To, me encanta todo lo que tú haces. Me encanta tu trabajo. Me encanta verlo. Me encanta Porque entonces, uh, uh, hay una parte candente no, aquí. No, no, no sé. No, no es candente, pero es que, que yo pienso que. Eh, Fernando, para mí es de las personas más divertidas con las que, que, que salgo a tomar está algo está por... Está pasando algo bien interesante en los medios. Y es que, tú sabes. Eh, hay un hombre blanco eh, que es escritor y de repente le está tirando a una mujer negra, escritora, que ah, tiene cabrera. un espacio cabrón, que ha luchado un montón de años por, por ser lo que es, porque la conozco desde bien temprano, Mayra Santo este y pues mira son 30 años de trabajo 30 años de lucha se ha ganado un montón de premios es una mujer negra carajo que en este país donde hay tanto racismo porque realmente lo hay y, y todavía lo hay era peor y, y todavía está entonces tenemos este hombre blanco sacando tratando de sacar a esta mujer de carrera y Realmente necesito preguntarte, ¿tú, tú como hombre negro, ¿has tenido problemas en... ¿Tú entiendes que se te ha hecho difícil echar hacia adelante en, en, en tu obra? O ¿tú, tú, o sea, ¿tú, ¿tú has experimentado algún tipo de rechazo porque eres un hombre negro? Si sí, la ha habido, no me he dado cuenta, okay, para porque... serte sincero, porque... David eh, tiene mecha corta con todo, eso. No, 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 realmente. Al contrario, yo este es que veo las cosas de otro punto de vista. Por ejemplo... Eh, siempre se me ha hecho difícil en mi carrera, como que las personas pueden ver como que, ah, que muchas oportunidades podrá tener, pero aún así esas oportunidades son complicadas de realizarlas y entonces mm. requiere de pasión y compromiso. Y entonces yo pienso que por yo estar enfocado tanto en mi obra, como que esas cosas las paso, pasan y no me doy cuenta, ¿verdad? Sí. Estoy seguro que de seguro en algún momento habrá pasado, pero incluso viajando, eh, mi experiencia es distinta y pues no sé, tocó madera verdad porque pues sé que hay personas que tienen como que malas experiencias con, en relación a su raza y y si es, y si ha pasado verdad es como algo un algo que, que no le doy tanta importancia porque Estás siempre, enfocado totalmente siempre estoy lo que enfocado haces. En, en verdad en, en realizar un buen trabajo en crear un de dejar una, una buena semilla, ¿verdad? O con un buen acto, como que eso que tú me dices de Mayra Santos, yo le diría que, que no se preocupe y que entonces la próxima obra se puede hablar malo la haga tan cabrona que, que ese cabrón se calle la voz se meta la lengua en otro sí, lado ¿entiendes? y yo pienso que sí porque este ella tiene ese ese import y es, es que mira en tu en la vida en tu carrera cuando y más cuando tú eres bueno en lo que haces van a haber muchas personas que van a hacer ese intento y tu único escudo tu único verdad tu única defensa es tu propio trabajo eso Tú no tienes es. ni que defenderte sí. o algo porque es que cuando tu trabajo habla por ti solo, no va a haber como que tener que, ¿me entiendes? Si no, y no pues que... las redes siempre es algo que se presta para eso. Yo, gracias a Dios, no he tenido esa, esa experiencia y no digo que no me va a pasar, pero espero que no, ¿verdad? Porque yo sé que siempre es complicado, pero yo, no sé, yo trataría de, de eso mismo, de dejar que, que la cosa hable por sí sola. Gracias. Eh, sí. Aquí hay un evento que es en la UPR de Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico. Esto sí. es una exhibición. Este, y entonces, yo creo que también es una visita guiada. Pero acá estamos viendo unos, unas piezas que a mí siempre me, me, me impactaron muchísimo, que son ventanas y. y, y esto de utilizar, so esto de utilizar ¿no? soporte. Sí. Este, eh, usar, so, usar soportes que, que, que bueno, que quizás rescatados. rescatados que quizás la gente lo, los botaría, sí. como, como el zinc. El, el sí. Este, eh, cuando cuando encaras estas obras, eh, ¿son más complejas que ir a, a un lienzo o ir a.? a ¿cómo, cómo, ¿Cómo encaras esto? ¿Cómo es que te enamoras de estas piezas? Sí, pues mira. La primera pregunta que hiciste. Eh, esta en, en este es mi última exposición individual que yo realicé. Fue en el 2015 y fue en, la, en el recinto de Mayagua, la Universidad de Puerto Rico. este Y esta exposición. ¡Wow! Instalación bella. Sí, okay. esta, 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 esta exposición muestra esta serie de obras que yo pienso que me la, mi práctica de hacer murales en espacios públicos creo que me la un poco me provocó esta exposición y es porque mientras tú vas interactuando con los espacios públicos te vas encontrando con este tipo de piezas con este tipo de cosas bellas en el por ahí en el arte y entonces las empecé a rescatar y a llevarlas a casa pero entonces una vez en casa ahí voy desarrollando Voy pintando ya con los pedazos de pintura y voy creando una composición como tal. Y entonces es definitivamente totalmente complejo, más wow. allá de pintar sobre un canvas, porque pues primero tienes que crear ese... Esta, el, 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 soporte. el soporte. Y el soporte y, además tiene que ver con lo que vas a pintar. Y exacto, el soporte ya en sí es, tiene un mensaje poderoso de en sí mismo. Y, y esa era parte del diálogo que estaba desarrollando en mi obra, donde... Yo estoy utilizando cosas que ya tienen una historia para añadirle más historia. Entonces, pen, para mí es una obra muy especial porque carga mucha energía. Sin en aliento, sin aliento, dice acá. Sí, ese es el escrito de, de Baruch Vergara, que fue, eh, él es profesor eh, del departamento de arte allá en, en la Universidad de Mayagüez y fue el que hizo el escrito, le tituló Sin Aliento. ¿Por qué? Eh, yo pienso que eh, La muerte, él, lo, los recurrentes de la, de la, de la, de la carabela. Este yo pienso ser... que ese título es por, por su impresión con mi obra. ¿Cómo se quedó? Sí, alguien, que se quedó ah, con la boca ah, sí. abierta. Sí, tiene un escrito bastante interesante que, okay. que, que ¿verdad? Este, habla sobre mi obra en ese momento. ¿De qué pueblo tú eres? Yo soy de Ponce. De Ponce. O sea, naciste y te criaste en Ponce. Sí, este yo vivo ahora, ¿verdad?, en San Juan, pero es porque cuando me, me fui a estudiar arte en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, pues ya me quedé por acá. Sí, una, una pregunta bien breve. Acá te inglés, fuiste, acá te fuiste. Me, me acá te fuiste <risa> <risa> en el, y en me el tamaño. Por acá. <laughs> Dijiste en lo Guake que me, lo, en lo que lo, me, lo, me he metido. Dios mío, eso es gigantesco. Sí. Este, este es el primer mural que yo hago para para Santurce Ley. Para Santurce Ley. Lo, es en colaboración con la artista Damaris Cruz y aquí lo que estoy tratando de recrear es el cartón. Si te acuerdas la técnica que del cartón. Del cartón, del, pero con, con, exacto, con pero zinc. exacto, y, y, Ahora imagínate el currugado. Yo <laughs> lo estaba tratando de imitar con el zinc. <laughs> que era como si fuera el cartón que... Llevar colorado, la pieza ¿no? pequeña a una a, escala... A un mural, exacto. Y esto fue sumamente complicado. Fue una locura, primero que sí, nada. Sí, bueno, Alexis Busquete está loco en todas las cosas que hace. A mí me gusta. <laughs> exacto. De hecho, él realmente no tenía Genial. idea de la locura que iba a hacer. Yo Genial. le presenté el proyecto, mira, yo quiero hacer esto, le presenté un mapa y él... Como que me vio tan organizado que confió en mí, pero realmente fue algo bien fuerte este, desarrollarlo. De hecho, yo este, tuve la, la ayuda de, de eh, una persona de la comunidad que, que si sin ella yo no lo hubiera no podido, lo hacer, podido como hacer, que me decía, mete mano aquí, si esto quiere que quede bien. Qué lindo. Bien. Eso, eso fue increíble. Eh, eso es lo que caracteriza a ustedes los puertorriqueños, sí, que aparecen estas personas de la nada y se convierten en aliados de vida o muerte tú dices pero este, yo no lo haría este tipo está más loco que yo sí, y no. son las personas que llevan adelante que no van a tener sí, el... títulos que no van a sí, nadie no. los va a mencionar pero son las personas que que, que, que que dicen, no, no, yo le voy a dar. Son estos aliados de que Salida, son ángeles. Que digo, en realidad, ¿no? un saludo ¿tú? a Wilson, mi hermanito. Que ahí, 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 ahí es, está. de verdad, todavía los quedamos de amigos desde ese entonces. Y olvídate, ¿no? Wilson no Wilson de la el, Serra, de la Serra. ¿Viste? Yo, yo, que lo lo con, pintara, yo creo que lo conozco. Lo y todo a pintar, a pintar y todo. Le sí. a pintar allí. Bien. Este, y este trabajo, ¿Está y este est trabajo este, es, es increíble porque está terminado en alguna parte. Que tiene que estar. Lo que pasa que eso es como un throwback. Así que fue, imagínate, fue para el 2014. que un poquito y más ese atrás. trabajo ya no está allí no, no. de hecho eso él, él desmereció bastante y entonces luego los Santurces Ley próximo lo, lo quitaron para hacer más ¿Pas para hacer? El otro okay. sí este ahí utilicé eh, constructo me ayudó con el troquelado de la figura <laughs> del todo fue un proyectazo <laughs> ahí y la Maris contribuyó con su porque una de las cosas que a mí me encanta de la ella, cocorota eh, ella contribuyó con sus imágenes este, fotográficas dentro de esa pieza. Había, había esa... Ella utilizó el personaje que ella, que ella estaba trabajando en ese momento, que era la doña de los rolos. O los rolos, eso eh, me lo sacaste de la boca. O la, <laughs> sí. o la billetera también, que eso también... Tipo, eso es una cosa que me gusta mucho de su trabajo, que ella... Ella como que este, se inspira de todas las cosas cotidianas. De, yo no puedo ser objetivo nadie, porque que la, que amo, amo y le estoy esperando en a Barrio Obrero. Yo no, podré, yo no podría vivir sin la plaza. A aquí. Zayas, a, 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 a Vic, a todos, tú sabes, a, 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 a Damar, estoy esperando acá en Barrio Obrero a, Cheto, Cheto, a, a, no a ocupar sabes Barrio, barrio sabes, Obrero. Basta de Santurce, señores. Vamos con vamos, Barrio Obrero, vamos. que es donde se inventó la rumba. Vamos Santurce montar, era donde se, bei, se bebía. Acá venían a hacer música y después se iban a Isla Verde a las discotecas Sí, aquí, aquí debe existir. Eh, Según eh, a Wilde Sterling. Sí. Okay. Y aquí hay muchos matices, ¿sabes? Tú no, a mí, a mí me encantaría. A mí me encantaría si tú montas algo y me montas ahí y lo, lo hacemos, Listo. Eh, señoras y señores, aquí hay. <laughs> se ha formado una pareja. <laughs> no, 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 me, vas poner, me vas a poner un tubo a mí para yo bailar. Chacho, lo que no, tú pero, quieras. No, va... hablando de murales, eh, no, no. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando <laughs> acá? tuvo garado. esa es mi oportunidad. <laughs> bueno, David, no te vamos a, a gastar más porque nosotros con ahora vienen las tres preguntas del final. No, no, te quedó ya, algo que ya ya te... saqué, en serio, ya ¿Me, me vas a salir del sistema lo que te, lo que me, te, me, me, pero, da, me, ah, me vas gracia, a defraudar. Me quiero ir ser con ser esta imagen eso es, bien, eso es lo más importante, okay. ser consistente en todo lo que uno haga. Y, y eso mismo lo que, tú, lo que tú que gracias por decirlo, ¿verdad? Porque uno tiene como que ponerse la gringola, ¿verdad? y, y simplemente no no envolverse en la mierda que está pasando, porque es que está pasando tanta cosa que real, realmente, mira, y que si te envuelves te jode. Es es que muchas que hay veces, mucha, muchas personas ah, frustradas que van a reflejar eso y van a querer que, que tú le estés tan bien. Entonces, sí. mira, es que no hay tan poco tiempo. Cuando tú sabes que tienes que meterle toda concentración a tu obra, no te da mucho tiempo para... Para estar pensando en tonterías, porque Exacto. son tonterías, son frustraciones de, de otras personas, ¿entiendes? Sí, y de tirar la caca encima. Y sí, puedes, entiende Porque sí. es que si no te das cuenta, sabe Dios dónde cayó, ¿verdad? ¿entiendes? Claro, como que, claro, claro. Cuando tú estás enfocado, eso es como un escudo que, que ¿verdad?, te te mantiene lejos de, de eso que no realmente no es necesario no y aparte ¿no? Estar también en, en el en el cuando uno está público eh, no lo digo por mí yo soy totalmente no no ningún tipo de figura pero cuando ¿Qué, qué, cuando, ¿cuando? Es que estás hablando si tú eres <laughs> parte de si tú eres parte de ese underground no pero, ese underground culture del viejo San Juan de los de los noventa el bueno pero tú sabes fuiste pero sabes. pero pero yo no estoy en, en, en la magnitud ni de, ni de acá del compañero Sayas, <laughs> ni, ni, de, ni, bueno. ni de ninguno de los escritores de los cuales están hablando de Mayra, ¿entiendes? O sea, este. Yo creo que cuando, cuando uno está en esa, en ese ojo público, también es, es eh, la crítica es parte, es parte de. Es parte. Y yo creo, voy a hacer, voy a tirar mi opinión porque no me puedo quedar callado. Este, es que, es que. Yo creo que los latinos, por las precariedades que pasábamos este, económicas y. Y, y, y emocionales y, y eso, esos conflictos que se generan dentro de ese, de ese La eco, colonia, el dentro, de ese, dentro de ese dentro de ese sistema no como tú también bien mencionas creo, creo que esas fricciones hacen que no podamos discutir ni aceptar crítica mm. y, y yo creo que muchas veces el, 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 el trabajo eh, independientemente del trabajo que uno haga eh, es importante también apagar el ego y escuchar lo que el otro está diciendo y, y tratar de, de, de entablar un, un diálogo pero a la soltada nosotros nos ponemos como Tito Trinidad o como tú sabes queremos ir a las pescosas rápido sí, sí. Y entonces cuando uno recibe una crítica eh, lo, lo, quizás le duele porque además es bien sacrificado salir adelante no y es un piso lo... bien resbaloso el mundo latino y, 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 y y yo creo que eso es lo que está pasando y este pero yo, yo creo que es algo de, de todo del mundo de entero sí. porque sí, un, eh, en esto partes. que las redes ha dado la oportunidad de, de las personas a expresarse pues pues ha traído ¿Verdad? este Estas este opiniones que, que pues a veces pueden estar en, en, en contra o a veces pueden estar, como quien dice, en acuerdo. Y es como tú dices, hay que dejarla ser porque es parte de, de toda una carrera. Tú no puedes. Igual es súper tóxico tú solamente recibir buenas. Buenas críticas, ¿entiendes? Como que. El bueno, dónde pero está la hay parte críticas ahí. que yo entiendo que son que son necesarias, ¿verdad? Exactamente. Pero cuando tú le tiras a una persona la yugular y tú tratas de, de por ejemplo, desprestigiar a esa persona, después de esa persona. O sea, estamos hablando de una persona que ha, que ha estado en un trono por mucho tiempo sí. y se lo merece. Sí. El trono merecido. Entonces, de repente sale alguien, porque yo entiendo que alguien diga, oh, no, la obra de ella es una mierda. Y chévere, eso es tu opinión, pero que tú empieces a tratar de desprestigiar a esta persona al punto, ¿sabes? De decir que nada de lo que esa persona ha hecho ella se lo ha ganado o que son... Mano, ya, sí. tú sabes, la ya, la... ya estamos entrando porque yo no tengo issues con eso, a mí, no, a mí la crítica no me molesta, porque yo soy un criticón y lo digo, verdad? Pero Fernando, pero tú tiras para adelante. Vamos a ser, vamos a ser sinceros. Ay, ahora viene <laughs> el este los... Señores, a, empezamos a, en la segunda hora otro programa con David Zaya se llama. Eh, eh, tú también tiras para adelante y, y así somos nosotros. Som sí. eh, nos caracteriza, somos más emo más emocionales que racionales. Quizás también por la precariedad en nuestra educación hay que aceptarlo. Tenemos trataremos, tra Yo Ay, sé, sí, es bien fuerte, bueno, es fuerte, pero también eh, la autocrítica tampoco son mucho de estar sentados y, 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 y sentarnos solo y, y, y a temprana edad y madurar y hacer esto esto esta autocrítica eh, que en otros países esta 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 dinámica o esta gimnasia está está hasta está hasta en lo, en, hasta en las escuelas en las instituciones hasta, hasta en, en, yo en, en, lo que en todos lados pero cuando es una perdona que te interrumpa pero cuando se con, se convierte en algo personal claro pero porque es ahí es donde yo pienso que wow y estamos hablando de personas adultas, que son personas de la academia, que son personas, tú sabes, que tú esperarías como otro tipo de dinámica con mm. eso. Este, al principio, yo yo, empe yo entendí, ¿verdad? Si vamos a hablar de este caso y ya. No, 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 más. no. Pero al principio. No, yo no es el punto. El punto, el punto. el punto es que la dinámica, no qué es lo que están hablando, porque también quiero hablar algo claro, y, y en esto de participar en esta charla y de hablar, yo realmente desconozco eh, de, lo, de, de lo que están hablando, de los premios y, y, y de las cosas ya meticulosas de la, de la discusión que están teniendo. Y me siento inhibido de, 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 de opinar en ese aspecto porque desconozco. No soy una persona que me dedico al mundo literario y, 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 y entonces no, no, no siento que tenga yo la, 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 la autoridad o las credenciales para sumarme a esa crítica de quién o qué, qué está pasando. En mi caso personal. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros no estamos acostumbrados sentimos la crítica como un ataque siempre y no y entonces empezamos a defendernos en vez de entrar en este en este tema como sofista de, de, de bueno tú tienes este argumento yo Voy a, a coger tu argumento y lo voy a desarticular minuciosamente para demostrarte que estás equivocado. ¿no? La soltada es como que, mira, cantó el cabrón. ¿Entiendes? Entonces sí. es como que vuela la pescosa, viene el cabrón. Viene... Entonces se arma una cosa que a, a mí personalmente, cuando yo empecé a leer todo esto que estaba leyendo hoy, me duele. Me duele claro porque, que duele. ¿sabes a mí qué? Deprimió, porque a mí por, me deprimió. Y yo creo que a un montón de gente, aún a, a aún presentado el caso de la forma que se presente. A mí me, a du mí me duele por todas las partes. Me sí, duele por todo lo que estoy leyendo. También, por eso es que lo traigo a colación porque a mí me pareció... Es, 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 una, es una lástima. Me duele la dinámica. Lástima, me duele sí. la dinámica y me duele, y me duele ver eh, estas peleas porque... Yo salí de mi país, sinceramente, porque no soportaba más muchas cosas internas, como la familia, ¿entiendes? A veces uno siente esa presión y se va y dice, me voy. Pero también veía esto también, ¿no? Como que y es, el, en mi país le dicen la grieta. Y entonces yo veo que está empezando a suceder algo aquí, que es como esta cosa donde ya no voy a ni siquiera compartir contigo ni una cerveza, ni hablar. De nada eh, como amigos, porque ya tú piensas de esta manera. Como Estados Unidos, ahora entre la gente que apoya a Trump y los que no lo apoyan. Apoya y, la, y hacia la... hacia... Porque es difícil también, eh, tú sabes, consensuar. Pero creo que el Internet lo ha, como dice David por ahí, lo ha exacerbado. Lo ha agudizado. Es como, sí, como una lucha libre, como que espérate, yo también puedo sí, ser porque... el hombre de la barra de hielo, me puedo tirar al ring, vamos que va. Y... Hay algo interesante, tú, <tú dijiste, el, el, no me voy a dar una cerveza, ni tan siquiera me voy a dar una cerveza contigo. Para para realmente saber cuál es tu motivo y wow. entonces desde un monitor o desde el celular tú estás tomando eh, una postura, ¿verdad? Y entonces sumamente distorsionado todo toda la conversación que se da en las redes, so, por lo tanto cuando tú ves una conversación en las redes desarrollándose Tú tienes que tener mucho cuidado de cómo va... Si vas a entrar en esa conversación, sabes que estás entrando a una conversación totalmente distorsionada que nunca o casi nunca va a entrar. Y las palabras que usan. Exacto. ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando, a mí no me ha pasado, pero si me pasa, si yo soy el objetivo de una conversación, primero que nada hay que valorar que se está llevando una conversación a cabo. Correcto. Lo que lo, lo Hay unos propósitos que son destructivos y eso es lo que, lo que te hace sentir mal y lo que está mal de... Y, y en esa guerra es bien difícil que alguien salga ganando. Nadie, todo el mundo pierde porque hay una desinformación, hay una intención de destrozar y entonces lo único que salva todo esto es que con el tiempo Mayra siga sacando obras tremendas, haga siga desarrollando proyectos de serio, de altura, como lo ha estado haciendo, y que esa obra sea la que cancele todo... Toda y yo estoy en shock. Intento de estoy, estoy en shock porque también conozco a los dos y tengo una relación con, con las dos personas, ¿no? Y por, de vuelta, fuera del mundo literia literario. este Y ahí es donde se me complica tomar partido, o, o no quiero tomar partido, quiero, yo quiero poder sentarme con todo el mundo aún... A, a veces yo tengo hasta sueños que me siento con gente que han sido como enemigos míos. Y, y, y yo siento eso, siento que, que, que nada, que yo prefiero, como la familia, a pesar de que se tiraron con todo, que después te puedas volver a sentar y decir, ok, next step. Yo no sé, no, y mira, y, mira, y que puede ser fácil, de verdad, porque si tú estás desprestigiando a una persona que tiene una carrera de 30 años, ¿sabes? Hmm. esa persona no, no se va a sentir como que quiere ser se quiere dar un besito y dialogar contigo porque... hay países que han estado en guerra y se han sí, matado y se la, han, es, y ya. se siguen y ahora se sientan a la mesa claro, diablo, pero, eso no es eso no es un, sé, eso, es no es no un que, eso no es un ejemplo yo es que, yo es que no sé pero bueno uh. sí, es, siempre es, es, es complicado y y yo te puedo estar hablando así pero realmente no, como no ha estado ahí no sé cómo verdad es un asunto bien complicado. Mira, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. ¿Okay? Wow. Nos vamos con eso. No, fuimos con Mira, eso. yo okay. tengo. Yo, yo, antes de cerrar, antes de cerrar, yo, yo tengo dos novios aquí, ¿sabes? Porque yo estoy enamorado de Ozzy y de, y de David. O sea, tengo que escoger. Bueno, nos Dejaste, vamos, nos no, no vamos, no vamos acá con, con el con el gallo, finalmente el, el gallo, eso es lo que más me gusta. Que sigo insistiendo en cambiar el escudo de Puerto Rico por tres pitbull y dos gallos versus lo, lo, los becerros. y los cerditos que están por ahí y, los, ahí. y, y un cerdito también lo podemos poner al lado del gallito, mira, ahí lo tenemos. Oye, que... se los llevaron porque ya no los veo. Por no, ahí volvieron, ahí, ahí, se volvieron. están reproduciendo. Es que los tipos son unos chingones. Oye, una pregunta antes de seguir el programa. ¿Dónde comen y cómo comen? Porque yo los veo gordos. ¿Quién le da comida? Ok, en mi ca acá, en mi caso personal, en, de mis bolsas comen siempre y la dejan toda regada y yo lo junto con todo el amor del mundo. No me molesta tanto. Tampoco dicen la rata. Mira. No, la ninguno está flaco. Yo no he visto un cerdito de esos flacos. No. ¿Quién da comida a estos cerdos en la eh, calle? Eh, o sea, la, la misma gente, lo que por... tira la ¿Sí? gente lo que tira la gente en la calle. A mí me gustan, yo tendría sí, uno más cortado. A mí me encanta verlos. Ah, yo, pero son bien demandados. Se, se reproduzcan un montón. <laughs> bueno, <risa> hablando <risa> hablando de cerditos y gallitos, gracias David. Mucha, yo, muchas gracias por haber estado acá y haber compartido con, gracias, con todos nosotros. Gracias, gracias, y, y bueno. gracias a, a ustedes por la invitación, de verdad, para mí es como un honor eh, y siempre es súper bueno hablar de todos estos temas. Quería decirte que era yo el que faltaba por venir aquí, porque en la introducción de tu programa el, el primero que sale soy yo en mi, en mi, en mi exposición del de Museo sí. de las Américas. bueno. Así que cuando vi eso me sentí orgulloso, así que gracias, gracias. No, yo eso. me siento orgulloso de, de lo que tú haces del muralismo y de lo que estás poniendo para el disfrute de, de todos. Que, que la gente, que arte popular, ¿no? Que la gente no tenga que que siquiera pagar nada para poder verlo y, y, y eso me parece un instrumento de es educación súper importante. Gracias gracias, gracias. gracias. Bueno, gracias a todos, Fernando. Nos vemos próximo miércoles. Namaste. Aquí estaremos. Namaste. Esto ha sido otra emisión más de Espectros de la Comunidad. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche en directo. Muchas gracias a todas, a todos y a todos. Gracias.